Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están por allí? Mis pupilos, pupilas de mis ojos y amigos en general, soy la maestra, soy la reina Jaime González. Doy clases de nivelación académica para cualquier materia entre el kinder y la preparatoria. Si estás interesado en tomar clases particulares conmigo, por favor, déjamelo saber en los comentarios. Bueno, el día de hoy es que traigo una inquietud dentro de mí, ¿sí? De una manualidad que quiero hacer aquí con ustedes y que traigo en mi cabeza cómo hacerla. Espero poder darle solución a esto. Y lo que sucede es porque entramos ya a septiembre. No sé si se dan cuenta. Estoy haciendo un lado para que vean, para que aprecien la nueva decoración del mural que tengo. ¿Sí? Es que entramos a septiembre. Septiembre. En México celebramos las fiestas patrias, las fiestas de la independencia de México. Pero también tengo entendido que la independencia no solamente fue en México, sino en toda América. Bueno, en lo que es de México a Centroamérica y Sudamérica, lo que fue Honduras, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Argentina, bueno, Argentina, Brasil y muchos países en general, Colombia, están celebrando también en septiembre la independencia de sus países. Entonces, si yo lo hago con los colores de mi país, ustedes háganlo pues con los colores de sus países, ¿verdad? Porque esta es la idea. Y la idea que traigo, sí, es para hacer un reciclaje. Cuando fue la independencia, se llamó con campanas, al menos así reza la historia, ¿sí? Que el cura Hidalgo, Miguel Hidalgo Costilla, llamó con campanas a la misa como era pues habitual, ¿verdad? Entonces, las campanas fueron un llamado, una señal para empezar a planear cómo iba a ser la independencia. Entonces, las campanas son un elemento significativo. Quiero decir, pues, de que si vas, estamos regresando a clases, algunos están regresando a clases de manera presencial y otros estamos en casa. Bueno, desde casa también podemos celebrar, ¿verdad? Las fiestas patrias y podemos vivir esos momentos adornando nuestra casa. Pues aquí en casa, ¿verdad? Nosotros generalmente acostumbramos desde siempre, ¿verdad? A arreglar cuando llega el mes de la patria, arreglamos casa con elementos del mes de la patria. Había años en que cada mes se arreglaba según la festividad, que si era febrero era el Día del Amor y que si era abril era Pascua. Pero bueno, cuando llegaba octubre, Halloween, sí, ustedes si me han seguido saben que mi cumpleaños está muy cerca de Halloween. Entonces, pues arreglamos Halloween para repartir dulces, pues de buena ley, de buena fe, ¿no? Pero bueno, hay algunos contratiempos, algunas personas nos censuraron, entonces pues se dejó de hacer. Pero la patria, pues sería muy bonito que como una actividad recreativa se hiciera también, tanto si se va a la escuela como si se está en casa. Y la idea que traigo es esta, ¿sí? No le he querido avanzar más, precisamente para que vean desde dónde surge mi idea. Este es, si se dan cuenta, pues ya lo recorté, ¿verdad? Pero es una botella de refresco de 2 litros, la cogida de 2 litros, ¿no? No la cojan más grandes para poder que haga el efecto. Y una lata de salsa verde. Sí, bueno, consumimos las salsas.
Entonces, la idea, pues, de hacer la campana, la pueden hacer que suene, ¿sí? O pueden también comprar las pequeñas campanitas y ponérselas adentro. Pero las campanitas tendrán que ser muchas para poder que el ruido sea suficiente. ¿Y cómo logro hacer este ruidito? Este ruidito así, como medio enfadoso. Bueno, lo primero que tienes que hacer, pues, es tener todos los elementos con los que vas a trabajar, que va a ser una botella de refresco de 2 litros, una lata que sea un poco más chica, ya sea de salsa o de champiñones o de lo que tengas, ¿sí? Que sea más chica, que me quepa. Un cordón, vas a agujerar, vas a hacer un agujero en la lata para pasar el cordón y vamos a amarrar una piedra. Es bien importante que las piedras que escojas sean piedras que puedan tener pues una cierta manera de trabajarse, ¿sí? De que se puedan enredar, de que puedas, ¿sí? Como este tipo, así que son como una especie de pequeña cuña, de una pequeña lanza, ¿sí? Escójanlas para poder que las puedan amarrar y pues que se queden, ¿sí? Que se queden firmes. Si las quieren pegar, pues mucho mejor, y péguenlas ya sea con pegamento de silicona fría o caliente, lo pueden hacer. Entonces, la idea, pues, por allí, ¿verdad? Vamos a empezar, ¿sí? Ahorita no le vamos, cuando terminemos y pongamos la lata, ¿sí? Como vamos a trabajar primero con este, vamos a hacerle un hoyito por aquí, como se lo hicimos a la lata. La recomendación es que usen un picahielo con la punta caliente, pero lo hagan bien despacito, para que no se vayan a lastimar, para que no, ¿sí? A ver, para que no se vayan a lastimar, para que no se vayan a picar, o a quemar, o a cortar, ¿sí? Porque, pues, pueden suceder accidentes si no tenemos las precauciones necesarias. Entonces, el primer paso sería, dentro de mi idea, bueno, pues, primero que nada, esta vamos a forrarlo con lo que se llama en manualidades papel maché. Y vamos a ponerle un poquito hacia abajo para aprovechar para ponerle una especie de, pues, de protección aquí, ¿sí? Vamos a ponerlo, el primer punto, el primer que vamos a pegar, los primeros que vamos a pegar van a estar pegados hacia alrededor, ¿sí? Y esta es la idea. Primero pegamos alrededor para cubrir, para evitar cortarnos con la orilla, ¿sí? Primero quiero hacer la aclaración de que la botella, pues, primero la marqué y luego fui pegando, ¿sí? Fui cortando con un cúter, ¿sí? Pueden usar cúter, pueden usar tijeras, pueden a completar con tijeras, y esta va siendo la idea, ¿sí? De irlo haciendo así como a manera de recreación, como manera de, pues, de una actividad familiar. Puede ser que mientras unos cortan, otros pegan, otros pintan, ¿sí? Otros, pues, van haciendo las cosas, los adultos que hagan las cosas delicadas y los niños, bueno. Entonces, vamos a empezar por aquí y vamos a ir pegando. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre, pues, lo que sucedió, ¿sí?
Todo mundo sabe cuando empezó la independencia, cuando empezó la guerra de independencia, pero ¿quién de ustedes sabe cuándo terminó? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuándo terminó? Bueno, vamos a empezar pues por hablar, ¿sí?, de que estaba el pueblo mexicano sometido a las leyes de los extranjeros, ¿sí?, a las leyes de los españoles, que querían pues llegar y apoderarse de las tierras mexicanas y pues no respetar el espacio de los mexicanos. Entonces pues los mexicanos estábamos bastante molestos, ¿eh?, porque pues no se nos respetaba nuestro espacio, no se nos daba nuestro lugar, querían ser tratados, querían tratar a los indios como esclavos. Bueno, no somos indios porque prácticamente no somos de la India, ¿sí? Cuando llegó Cristóbal Colón, bueno, creyó haber llegado a la India, ¿sí? Pero en realidad se llaman mexicas, que quiere decir de México, ¿sí? En México, en náhuatl, significa el ombligo de la luna. O sea, que pues que es un lugar muy importante, muy ceremonial, ¿sí? Entonces, pues ya enfadados, ¿verdad?, de muchos años de estar siendo pues apresados por los extranjeros, que el pueblo de México pues se levanta en armas y empieza lo que se conoce como la guerra de independencia. El 15 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo llama precisamente con una campana, llama al pueblo a misa a las 5:30 de la mañana, y pareciera que es muy temprano, ¿verdad?, pero en realidad no era tan temprano, porque la gente pues sí se levantaba temprano. Acuérdense que tenía sus animales, sus siembras, ¿sí?, y de eso vivía, de eso estaba. Entonces, bueno, llama para pues iniciar lo que es la organización de la guerra de independencia. Y estamos haciendo precisamente uno de los elementos con los que se inició, que fue la campana. Bueno, estaba haciendo la idea. Y creo que, como siempre les digo, como esto pues se tiene que pegar con mucha calma, se tiene que hacer con mucha calma, ¿sí? No lo voy a hacer ahorita. Espero que no se molesten conmigo, pero yo les aseguro que cuando pues ya lo termine, ¿sí?, se los voy a mostrar y les voy a hacer el video de cómo se quedó, cómo se fue haciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta campana, vamos a tomar la medida con una cinta. A ver, esperen un segundo, acá atrás de mí está la cinta. Sí, ahí está la cinta. Tomamos la medida de la periferia con una cinta. Esto nos mide 33 centímetros, ¿sí? Entonces, como son tres colores, verde, blanco y rojo, vamos a poner una marca. Ya una vez que esto se seque, que podamos pintar por adentro, ¿sí? O poner papel
bueno pintar porque necesitamos que haga el ruido, ¿sí? Y en realidad lo que hace ruido es esto, ¿sí? Y esto es solamente para darle la forma de la campana. Y recuerden que con estas manualidades pues estamos reciclando, ¿sí? Una vez que esto se seque, vamos a pintarlo todo de blanco para darle ese fondo que se requiere. Y ya que esté pintado todo de blanco, se divide en tres partes iguales. Y bueno, y entonces esas tres partes iguales se va a pintar, una de verde y una de rojo. Bueno, es verde, blanco y rojo, son los colores de la bandera mexicana. Pero como vamos a tener el fondo blanco, pues ese ya no vamos a necesitar pintar. Y sí, es muy importante que hagamos alguna figura parecida al águila, ¿sí? Entonces, la opción que te puedo dar, pues es que saques de internet una figura del águila y la colorees o la imprimas con color y luego la pegues. Y asegúrate que cuando pegas el escudo, ¿sí? Que cuando pegas el águila devorando a la serpiente, o bien lo que corresponda a tu país, ¿sí? Si quieres hacer esta manualidad y no eres precisamente mexicano, bueno, asegúrate que queda en el centro de donde la vas a pegar. Si la botella que estás usando es así como esta que estoy usando yo, independientemente del sabor o de la marca que sea, y tiene 33 centímetros de diámetro, 33 centímetros alrededor de la botella, y vas a dividir en tres secciones de 11, porque 11 por 3, 33, ¿verdad? Pues lo más sencillo. Bueno, asegúrate cuando lo vayas a pegar que queda en el centro. Es decir, puede ser que tú dejes, por ejemplo, 2 centímetros a la periferia de un lado y 2 centímetros a la periferia de otro. Entonces, tu escudo deberá medir como un máximo de 7 centímetros de ancho, ¿sí? O ya verás, o sea, de acuerdo a las medidas de tu botella, cómo lo pones de forma central. Bueno, pues como les digo, esto tarda, ¿verdad? Tarda bastante en secarse. Y si quieres una opción, si quieres realzar un poco esa águila, una de las cosas que puedes hacer es que en la periferia pongas este tipo, ¿sí? De palitos, ¿cómo lo podríamos decir? Sí, de palitos. Estos están hechos con un trozo de papel periódico y te voy a ilustrar aquí cómo se hacen, ¿sí? Tomas una hoja, ahorita lo voy a hacer con un pedazo pequeño porque es lo que tengo, ¿sí? Y tomas una esquina y entonces tomas un pincel, un palito, algo delgado y empiezas a enrollar, ¿sí? Empiezas a enrollar de la esquina, ¿sí? Para que te dé la forma del palito que lo estás enrollando, ¿sí? Y una vez que llegas aquí, bueno, pues le pones un poco de pegamento, ¿sí? Vamos a ponerle un poquito de pegamento, ¿sí? Depende de qué tan largo o qué tan grande lo quieras. Y luego solamente pues retiras el pincel o el palito con el que lo hiciste. Y bueno, ya tienes un canutillo aquí. Por ejemplo, para darle la forma o para resaltar la periferia o para resaltar
Puedes también, por ejemplo, donde hagas las divisiones, puedes resaltar con un cantillo. Y el largo, bueno, va a depender pues del grande de la hoja de periódico que quieras hacer. Entonces, con esta manualidad estaremos reciclando lo que son botellas de refrescos, latas de sopa, de salsas, piedras, ¿sí? Piedras que encontramos por alguna construcción y pedazos de papel periódico. Bueno, pues espero estar pronto, muy pronto con ustedes, diciéndoles cómo me fue con esta manualidad y dándoles los pormenores. Pero yo espero que esto se haya entendido y que pues ahora sea parte de ustedes también el que puedan ver un potencial en las cosas pues que íbamos a desechar para poder que se aprovechen y bueno, y ayudar un poquito a la sanación de nuestro medio ambiente. Pues gracias por tu presencia, se ha checado hasta aquí, te agradezco tu presencia, te pido que me botes pulgares arriba, que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, si ya lo hiciste, invita amigos, familiares, conocidos a suscribirse, activen la campanita de notificaciones donde dice todo para que lo que son tanto videos en vivos, directos, publicaciones, encuestas, le lleguen a la comunidad de su hogar o del lugar donde se encuentren. Déjenme un comentario bonito, positivo, cariñoso y sobre todo vayan y visiten mis listas de reproducción para que conozcan lo que hago en mi canal y compartan este video y todos mis videos con todas las personas que conozcan a través de sus redes sociales favoritas, porque recuerden, lo que no se comparte se disfruta a medias. Nos vemos muy pronto. Un abrazo. Hasta la próxima. Bye.